hermanos, volvemos a encontrar, volvemos a compartir. Hoy quisiera tocar un tema que quizás lo han escuchado muchas veces, que lo hablamos, que los decimos en las parroquias, en las comunidades, que se dice de la iglesia, y que es la comunión de la iglesia. No nos referimos solo a la comunión de la Eucaristía cuando lo hacemos en el sacramento, en la celebración de la misa, sino que justamente a lo que la iglesia está llamada a vivir cuando comulga el mismo cuerpo y la misma sangre de Cristo, que es esa vida de unidad de la cual nace la comunión, decían los documentos de la iglesia, la comunión hace la misión y la misión hace la comunión. El Papa Juan Pablo II nos decía que antes de pensar en cualquier actividad, en cualquier programa misionero, en cualquier programación de una parroquia, tenemos que vivir esta espiritualidad de comunión. Y esa comunión que nace de esa íntima unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que habita en la Iglesia. Por eso hoy uno de los grandes desafíos también para la vida de la Iglesia, para nuestra comunidad, es crecer en esta vida de unidad, que sea concreta, que sea real entre los obispos y los sacerdotes, entre los sacerdotes entre sí y las comunidades. Es vivir de verdad este desafío de la comunión, de la unidad, de la fraternidad, de donde van a ser después ese testimonio y ese anuncio del Evangelio. De ahí nace también lo que quizás escuchamos y el camino pastoral que venimos haciendo en nuestra Iglesia de Concordia, la necesidad de una pastoral de conjunto, una pastoral orgánica. No es simplemente un plan para anunciar el Evangelio, sino que es tratar de vivir juntos lo que la Iglesia es, ser ese signo, instrumento de unidad, pero que antes tiene que ser de verdad unidad. Así que también juntos descubrir que tenemos que tomar conciencia de que siempre pensamos, uy, yo voy a hacer algo en la parroquia, yo voy a hacer tal o cual actividad. Antes que nada tenemos que ser comunidad, tenemos que ser iglesia, tenemos que vivir en comunión para desde ahí sí descubrir juntos por dónde Dios nos quiere caminando.